Hablemos de qué hacer por los niños, las niñas, los bebés más pequeñitos, los que todavía no tienen la palabra para expresar lo que están sintiendo, pero que sí han empezado a vivir un cambio en su vida cotidiana, un cambio en el tipo de relación que tenían con sus cuidadores, unas sensaciones que son nuevas y que son difíciles de integrar. Es muy probable que empiecen también a vivir una cierta tensión y que esa tensión empiece a expresarse a veces en dificultades para dormir, para comer o en una cierta irritabilidad. Por tanto, es muy valioso que nosotros les demos la oportunidad a las niñas, los niños y los bebés de transitar de estas emociones complejas que les están generando malestar a otras emociones más bondadosas, indulgentes, y por ejemplo lo podemos hacer a través de nuestras manos. Yo les voy a enseñar un masaje cantado que se hace en las manos de los bebés y que podría ayudar a acompañar el ritual de dormir. Se llama el caracol. Aquel caracol que fue para el sol, en cada antenita llevaba una flor, llevará una rosa fresca, llevará un girasol, llevará un lindo geranio, un jazmín de mucho olor, llevará el dulce rocío, llevará todo mi amor. Se hace una manito y se hace también en la otra. Y ahora un masaje para el rostro. La ra 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 y contento. La ra 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 y tu rostro. La ra 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 y te miro. La ra 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 y te siento. Este momento es un momento de darle una herramienta a tu hijo, al niño que cuidas, para que pueda conquistar de nuevo la calma. Es posible siempre y cuando los adultos que acompañamos ya la hayamos conquistado. Por eso tal vez el masaje del rostro y el de las manos y el canto sea una posibilidad también para encontrar primero nuestra propia calma cuando el día se está cerrando.